Que es un gusto para la municipalidad estar participando hoy de un encuentro que nace de una iniciativa del sector privado, pero que tiene que ver mucho con lo que es el espíritu de nuestro desafío principal, tal vez, que es la promoción del empleo. Repasábamos esta semana en gabinete que una de la consulta sin duda que más realizan los ciudadanos en el Facebook municipal tiene que ver con la búsqueda de empleo. Así que es más que pertinente tener este tipo de encuentro donde nos permite, por un lado, que quienes se han inscrito y participarán de este encuentro puedan conocer nuestras ofertas tanto en materia de capacitación en oficios como en materia de orientación laboral y de intermediación laboral. Siempre reconocemos que la temática de la producción y el empleo son temáticas que mucho tienen que ver con el contexto macroeconómico. Sin duda, según cómo crezca o no la economía nacional, tendrá un desempeño muy similar a la economía local, tanto en términos de producción como de empleo, pero que más allá de esta realidad, cada vez son más las herramientas que se desarrollan desde los gobiernos locales, como también el rol que cada vez mayor tienen los gobiernos locales en la ejecución de programas nacionales de empleo. Y de alguna manera lo que venimos hoy a transmitir y a contar son esas herramientas. Nosotros trabajamos en tres áreas: una primera área de orientación laboral, donde lo que se le brinda a la persona que se acerca o se contacta con el municipio son herramientas para mejorar sus condiciones de empleabilidad. En ese sentido hemos implementado incluso el dictado de talleres de orientación laboral, donde ayudamos a las personas a construir un currículum, a presentarse una entrevista laboral, donde también de alguna manera los asesoramos en cuáles son las herramientas de capacitación que puedan existir. Bueno, la segunda área tiene que ver justamente con esta capacitación en oficios. Esta tal vez es el área más conocida porque ya hace 4 o 5 años que a través del presupuesto participativo los vecinos de la ciudad votan y eligen la capacitación en oficio como uno de los principales gastos o inversiones que tiene el municipio. Se desarrollan por semestre, hay aproximadamente 3.000 inscriptos y tenemos siempre un cupo de alrededor de 1.500, con lo cual en el año nosotros tenemos alrededor de 2.000 personas que egresan, es decir, que terminan su curso de capacitación en oficios. Estos oficios van desde los típicos oficios administrativos, de computación, a todo lo que es, por supuesto, albañilería, pinturería, estética personal, y también hemos incorporado otros oficios nuevos como puede ser cajera de supermercados o repositor, muy en línea con las demandas de las empresas. La verdad que tal vez el cambio más importante que hemos hecho desde hace 2 años es empezar a orientar estos cursos de capacitación en oficio hacia aquellos rubros más demandados por el sector empresarial. Y por último, y más allá de esta área de orientación primero y de capacitación después, tenemos un área de intermediación laboral. En esta área de intermediación laboral lo que hacemos es, bueno, tratar de contactar las demandas de las empresas de Rosario con la oferta laboral de todas estas personas que se acercan con su historia laboral en mano. Lo que hacemos en este sentido es una especie de trabajo de consultoría, pero gratuito, donde cada una de las empresas de la ciudad que nos demanda servicios de intermediación laboral, le ofrecemos 3 o 4 postulantes a cada puesto para que sea finalmente la empresa la que pueda estar eligiendo el perfil deseado, y en todos los casos y sobre todo para esto de intermediación laboral trabajamos muy fuertemente con el Ministerio de Trabajo de Nación, donde los postulantes a estos puestos puedan estar gozando de los planes nacionales, que son básicamente el programa de inserción laboral y el programa de entrenamiento laboral. Se pueden contactar a través de nuestra dirección de empleo, que es en el correo central. Se pueden contactar, por supuesto, a través de la página de internet del municipio y también en Rosario Gobar, que es la página de internet, y como un aplicativo que hemos puesto en funcionamiento hace apenas 1 mes y medio, pueden estar mandando su currículum. Apenas uno ingresa a Rosario Gobar, hay un aplicativo que se llama Currículum Online. Hemos recibido en solo 1 mes de implementación de este aplicativo 13.000 postulaciones, así que la manera más sencilla es mandar su currículum a través de la página, y si no, contactarse directamente con las oficinas de empleo, donde, bueno, seguramente además de la posibilidad de recepción de su currículum, podemos estar informándole de todos los cursos de capacitación. También la novedad que vamos a estar implementando este año, en muy breve tiempo, es trabajar con una idea más descentralizada de la dirección de empleo. Así que seguramente vamos a estar anunciando en breve la posibilidad de que todos los vecinos que viven en barrios más alejados puedan estar haciendo este mismo contacto a través de los distritos municipales. Esto hoy ya está implementado en el Distrito Sudoeste.